La maestría en Físico-Química Ambiental que se está desarrollando en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es una maestría que tiene como propósito generar profesionales químicos con una alta formación en investigación. Consiste en el estudio de los procesos físico-químicos que se desarrollan en la naturaleza relacionados con la contaminación tanto natural como antropogénica. El objetivo es generar profesionales que se puedan desenvolver en el área de la investigación científica, estudiando procesos, utilizando herramientas, tanto físicas, químicas como matemáticas, instrumentales, con la idea de aportar soluciones a problemas tanto nacionales como regionales. Está un poquito orientada a no solamente buscar la remediación de problemas ambientales, sino a prevenirlos. La realización de cursos no termina con la formación, es solamente el aprendizaje de una serie de días. Es cuando la persona o el joven, después de haber completado esos cursos, se integra en un proceso de capacitación y de interacción directa con grupos de investigación, donde el beneficio se extiende a la sociedad. Es decir, la capacitación es la herramienta que tiene la institución para su desarrollo futuro. Trabajo en esta maestría, particularmente la maestría de Físico-Química Ambiental, es capacitar para obtener una formación de posgrado que le permita trabajar tanto, digamos, en el campo de la docencia como comenzar a trabajar en la investigación en ciencias medioambientales. La política que está adoptando la FACEN es justamente de abrir sus puertas a mejorar y perfeccionar en todos los niveles a sus jóvenes egresados. Y esto es una buena política. Esto va acompañado de todo un proceso en el que participan docentes de diferentes universidades, en este caso en particular de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Córdoba, con los que se está trabajando en colaboración para el desarrollo de los diferentes trabajos de tesis. La idea es que los egresados de la maestría pasen a formar parte del plantel docente y de grupos de investigación de la facultad y que no se queden solamente con el título de la maestría, sino que hagan doctorados. La región presenta asimetrías y todas las asimetrías deben ser resueltas a través de la cooperación. Paraguay, por un problema histórico, ha quedado retrasada en algunos desarrollos. En otras áreas los tiene y en otras áreas necesita todavía un esfuerzo mucho mayor para formar recursos en el área de las ciencias llamadas básicas, porque sin ciencia básica no hay desarrollo, sin desarrollo no existe innovación. Creo que las autoridades están dándole importancia a eso y se está viendo. Por supuesto que los frutos no se van a ver en forma inmediata, van a ser cosas a mediano o a largo plazo, pero es importante que se comiencen a hacer y se empiece a darle ese apoyo. Los descubrimientos que se vienen a hacer o los profesionales que se formen con el tiempo va a redundar en muchos beneficios para nuestro país, que siempre se estuvo sumido en la ignorancia y ahora se está despertando y está dando pasos grandes en el área de la educación también. Bueno, el apoyo que se puede recibir tanto de entidades como el CONACYT o mismo del gobierno son de vital importancia para que se puedan desarrollar no solo cursos de posgrado, sino también grupos de investigación, institutos de investigación, porque eso trae como consecuencia también un desarrollo tecnológico que es de vital importancia para el crecimiento del país. Y estos son los tres pilares sobre los cuales ustedes como país deben trabajar. La formación en el mayor nivel para promover el desarrollo y luego, como resultado de eso, viene la innovación. El hecho de poder mantener en el país toda esa capacidad que se está generando, que de lo contrario se pierde porque al no tener dónde aplicar sus conocimientos, se van. La cofinanciación de la CONACYT es muy importante, que no se pierdan los recursos humanos generados, tengan un lugar
en el cual puedan comenzar a trabajar y desarrollar sus propias líneas de investigación de manera tal a ir formando y de esa manera iniciar todo el proceso de desarrollo científico.